y desgraciadamente este gobierno ha utilizado facciosamente las fiscalías, tanto de la Ciudad de México como la General de la República. Y hoy mismo trataron e intentaron extender el mandato de manera inconstitucional de una fiscal. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva vida información más a este su canal Pregoneros 4T Noticias. Si la información les gusta, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información. Así de grotesca fue el día de hoy esta reunión de los líderes de la oposición en nuestro país. Ahí estuvo hasta Alejandro Moreno Cárdenas, tremendo corruptazo, al lado de Marco Cortés, de Luis Cházaro y de los señalados del cártel inmobiliario Jorge Romero y también Santiago Taboada. Ahí estuvo Santiago Krill también muy envalentonado, pero vean, ahora resulta que estos panistas dicen, si tocan a uno, nos tocan a todos, pues que todos vayan directo a ser juzgados, directo al tambo, como dirían por allá mis estimados amigas y amigos pregoneros. Y la verdad es que como los mismos ciudadanos ya se le van encima a Margarita Zavala, que hoy estuvo ahí en esta reunión de estos piranistas defendiendo a Santiago Taboada y a Jorge Romero. A Jorge Romero, que ella le había señalado durante una entrevista en Televisa hace algunos ayeres en un programa de Carlos Loret de Mola. Vean, hasta risa y risa traía Margarita Zavala, diputada federal panista, el día de hoy. Margarita, la que en 2018 habla de la corrupción del cártel inmobiliario, hoy sale en conferencia de prensa a respaldar a los miembros del cártel inmobiliario. Son unos cínicos, son unos tremendos sinvergüenzas. Recuerden esta imagen y ahorita vamos a ver, mis estimados primeros, de qué manera ahí estuvo durante la intervención, ni más ni menos que de Jorge Romero. Presenta también una política de los moches. Y basta ahorita, tú ves en la Comisión de Reconstrucción. ¿De los sismos? Ahí, de los sismos. Está ahí un diputado dueño de Benito Juárez y de la Ciudad de México. ¿Cómo se llama? Jorge Triana, ¿no? Jorge Romero. Jorge Romero, perdón. Distinguir. Jorge Romero, está Toledo, que son del frente. Y no ha dicho nada Ricardo Anaya sobre ello. Presenta también una política de los moches. Pues ahí estuvo el día de hoy cínicamente, ruinmente, la diputada federal panista Margarita Zavala, también esposa de Felipe Calderón Hinojosa. Vamos a ver las imágenes, mis estimados pronósticos. Ahí está en la imagen detrás de Jorge Romero el día de hoy, Margarita Zavala. Y así habló Jorge Romero el día de hoy, vomitivo como siempre nos acostumbra este coordinador de los diputados en la Cámara. Vamos a escucharlo. No hay una sola idea que yo no refrende relativa a que este gobierno ha sido la destrucción de este país. Ya se dijo, no habré de hacer otro recuento yo. Solamente lanzarle una pregunta a la ciudadanía. ¿Qué mejoró pues la 4T? Nada. No hay una sola mejora que haya hecho la 4T. En economía, en salud, reconociendo sus propios errores. Prácticamente el discurso que dimos para la no creación del INSABE fue el que acaban de dar para su destrucción. Así de ridículo ha llegado a ser el gobierno de la 4T. Pero dentro de sus desgracias y su destrucción, aquí en la Ciudad de México habremos de reiterar una de sus principales características de su proyecto destructor, que es la vil, la vulgar, la cada vez más desfachatada e incuestionablemente la cada vez más desesperada persecución política que hacen en contra de sus opositores. Yo quiero decirles que este no es el caso exclusivamente de la Ciudad de México, ya se hizo mención y yo reitero nuestra solidaridad para todas las personas, nuestros liderazgos que han sido perseguidos por los gobiernuchos de la 4T. Yo mando una solidaridad a don Ricardo Anaya, que valiente sigue defendiéndose desde hace años. Nuestra solidaridad a Francisco Cabeza de Vaca, por supuesto nuestra solidaridad a Tito Delfín en Veracruz y por supuesto nuestra solidaridad a Cristian Fonrey. Y lo decimos con la
exposición mediática que ellos hicieran, ya la quisiera el peor capo del narcotráfico en este país. Es vulgar su efecto corruptor en contra de los opositores. Ya vamos ahora a escuchar los argumentos que él tiene que decir después de los 4 meses de mentiras que ha hecho esta fiscalía. Pero también les queremos decir algo. Esta es una rueda no solamente para quejarnos. Hoy formalmente informamos que el alcalde Santiago Taboada Cortín, a quien evidentemente yo me sumo a la solidaridad con respecto a ti, querido Santiago, por lo que sabemos que está empezando y que ya hasta nos divierte, que siga lo que tenga que seguir, ya seguiremos nosotros también, por si creen que nosotros no tenemos mano. Ya serán ellos los que van a tener que explicar decenas de casos en la ciudad al tiempo y que se preparen. Nosotros queremos decirles que hoy habremos de presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República, Santiago y yo, por varios hechos posiblemente a nuestro juicio, seguramente constitutivos de delitos, y decirles que acudimos ante la Fiscalía General de la República porque evidentemente sabemos que denunciar ante la Fiscalía, a la mini fiscalita de la Ciudad de México, en manos de su vocero y de su principal persecutor, Ulises N., sabemos que no tendría ni el más mínimo efecto, porque ellos solamente persiguen a los opositores. Y lo vamos a hacer por varias causas. Primero, porque esta fiscalía en su ingenuidad, en su torpeza y en su afán de sangre, no tiene idea de cuántos delitos ha cometido. Lo que ha hecho esta fiscalía con un efecto corruptor de presentar videos de un empresario es un delito en sí, penado de 2 a 6 años por el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Sustantivo Penal. No puede una fiscalía divulgar ni exhibir contenido de carpetas de investigación. Ese simple hecho rompe por completo con la presunción de inocencia y rompe por completo con el debido proceso. Un alumno de primer semestre de Derecho ya te puede asegurar que solo por ese simple hecho de divulgación se caería todo el proceso. Por nosotros mejor que sigan cometiendo sus torpes. Segundo, vamos a denunciar por el potencial delito de espionaje. Miren ustedes, mis hermanas y hermanos, compañeros y compañeros. Es tan vulgar esta persecución que estamos denunciando que se atrevieron a meter en carpetas de investigación relacionadas a secuestro y a desaparición forzada de personas a Santiago Taboada y a mí, porque sabía que con sus ridículas acusaciones jamás el Poder Judicial les iba a autorizar algo. Tuvieron que meternos en carpetas de secuestro y de desaparición forzada para poder acceder, y tenemos constancia, a nuestros datos y a nuestra geolocalización. Hoy ya saben que él y yo estamos aquí, y qué bueno, ojalá se transmita también en mí y que escuchen lo que les tenemos que decir. Y ese es un delito federal del que dará más detalles en unos momentos el alcalde. Nosotros vamos a denunciarlos por tortura, porque lo que están haciendo, no solamente con el personaje de este video, sino con quien sea que tengan enfrente, el modus operandi de la fiscalía es presionarlos y amenazarlos, y lo habremos de comprobar, para que incriminen a los liderazgos opositores a cambio de supuestamente ellos mejorarle su situación jurídica. Eso es un delito y se llama tortura. Torturan metiéndose incluso estos miserables con familias. No tienen filtro con adultos mayores, no tienen filtro con mujeres, con madres, con hermanas, incluso con hijos. Y ahí se lo decimos, y le decimos a Ulises N., métete conmigo, métete con hombres, deja de meterte con familiares mujeres. A nosotros son a los que quieres destruir, pues métete con nosotros. Pero en fin, ya la vida ya lo vemos. Es un momento muy para de ya concluir. Es vulgar, es miserable. Ya no encuentro qué palabra usar
para decir de cara a toda la ciudadanía cómo seleccionan la justicia. 2 años hoy de que 27 almas partieron por corrupción, por negligencia. ¿Cuántas carpetas de investigación? ¿Cuántas ruedas de prensa ha dado la vocería de la fiscalía con respecto, 2 años después de la caída de la línea 12? ¿Cuántas ruedas de prensa ha dado con respecto a los feminicidios? ¿Cuántos con respecto a los muertos por COVID, por el uso de la ivermectina? ¿Cuántas ruedas de prensa por el colegio Rebsamen? ¿Cuántas por el cártel imaginario? Si viéramos la proporción sería ridícula. Pero les queremos decir algo absolutamente claro. Yo solamente pongo un ejemplo. Es tal el efecto corruptor que ante la ridícula acusación que hicieron respecto a mí y que al instante aclaré, el gobierno de la República en su cuenta oficial publicó el tuit de la Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México. A ese nivel, supuesta de acuerdo, a ese nivel su efecto corruptor para incidir en la opinión pública. Yo creo que alguien salió regañado porque no duró ni una hora ese tuit. Evidentemente lo bajaron porque saben lo que implica. Pero con esto concluyo. ¿A qué aspirarán? ¿Cuál será la aspiración de este gobiernucho de la Ciudad de México? ¿Cuál será su aspiración? ¿Acaso pensarán que nos vamos a poner a temblar? ¿Acaso pensarán que con esto mágicamente les van a empezar a salir una que otra reforma constitucional? ¿Acaso pensarán que esta es la manera de doblar? Pues miren, aquí estamos las mujeres y los hombres del PAN, del PRI y del PRD, que antes que nada somos mujeres y hombres valientes y libres, y nuestro destino no está en manos de ningún vocerito, ni fiscal, ni jefa de gobierno. A mi juicio, y creo que el de muchos, todos estamos en manos de Dios. Lo que tenga que ser, que así sea. Pues ya lo tienen, mis estimados amigas y amigos pregoneros, así quedan totalmente evidenciados. Muy gracioso ver ahora a Margarita Zavala saliendo a defender la corrupción del cártel inmobiliario que ella misma había denunciado hace algunos años. Para que vean que no tienen memoria, para que vean que son ruines, que son unos tremendos cínicos, corruptazos y sinvergüenzas. Pues sí, si tocan a uno, que los toquen a todos, que todos vayan directo rumbo al basurero de la historia. Nos vemos hasta la próxima, que sigan pasando un excelente, excelente día. Recuerden que estamos en busca de la información en esta cuarta transformación. Déjanos tu like, tu manito arriba si esta información te gustó.